activa de mis compañeras, el fiscal, de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados. Datos de del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 los feminicidios 15, en 2021 25, en 2022 van 10. La violencia familiar en 2020 4.813, en 2021 5.848 y en 2022 4.613 van. Mi pregunta, los delitos que más laceran a las mujeres han tenido un repunte en los últimos años, en especial en el 2021. En cuanto a la violencia familiar, es de suponer que se han emitido un significativo número de medidas u órdenes de protección. En ese sentido, resulta preocupante que se emitan medidas sin garantizar sus efectos de protección. Es decir, no es lo mismo extender un oficio que ejecutar una orden de protección y garantizar la protección a las víctimas. Por lo que le pregunto, ¿ha recibido denuncias en contra de servidores públicos en cuanto a omisiones en el otorgamiento en las órdenes de protección? ¿Y cuál ha sido el resultado? Esa es la primera pregunta. La segunda, la ley Ingrid, recientemente aprobada en Quintana Roo, contempla con prisión y multa a aquellos servidores públicos que expongan, comercialicen o distribuyan información sensible respecto de las víctimas. En ese sentido, es de interés público saber si se ha recibido denuncia respecto de servidores públicos que han incurrido en este delito y cuáles han sido los resultados de dichas investigaciones, si se ha logrado judicializar alguno. Tenía algunas otras preguntas que han estado siendo respondidas con la intervención de mis compañeros y compañeras diputadas. ¿Sería cuánto, fiscal? Bien, gracias, diputada. Bueno, yo lo que le puedo decir en cuanto a los feminicidios, tenemos un 80% en resolución desde el 2018 a la fecha. Y en cuanto a las denuncias por omisión en cumplimiento a medidas de protección, mire, nosotros giramos aproximadamente al mes 1,000 o 2,000 medidas de protección, pero le corresponde al grupo GEAVI, el Grupo Especial para Atención de Víctimas de Género, el cumplimiento o el seguimiento que se dan las medidas. Y puede ser desde la presencia de un policía permanentemente con ellos o con ellas principalmente, hasta llamadas telefónicas. Esta numeralia, efectivamente, hay personas que se quejan, pero no con nosotros, sino se quejan con la propia seguridad pública, pero no ha trascendido a denuncias en la fiscalía oficialmente por el incumplimiento de alguna medida de protección. En cuanto a la ley Ingrid, tenemos dos carpetas, está en etapa de investigación inicial. Como todos sabemos, estas publicaciones que se hacen son por servidores públicos que no tienen ética o no tienen bien puesta la camiseta y que permiten que se fotografie el cuerpo de una mujer y luego se publique. Estamos iniciando por las publicaciones que se hacen, pero también estamos respetando la libertad de prensa, que ellos pues pueden acceder y no pueden ni siquiera revelar el nombre de su informante, porque es un derecho propio de la libertad de prensa. Entonces, nosotros estamos aplicando algunas técnicas y vamos a lograr identificar a los servidores públicos que están compartiendo esas imágenes a los medios de comunicación y que por ley no deben de hacerlo. Y aquí lo estamos haciendo de manera tomando en cuenta quiénes son los que van a esa actuación, pero lamentablemente también intervienen personal de seguridad pública o a veces son los propios particulares los que distribuyen esas imágenes. Y se divulgan en los medios, entonces ya se nos complica saber quién, pero seguramente vamos a lograr la judicialización de alguno de estos casos de manera pronta, diputada. Sería todo, gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno.